Rafael Acuña, el panadero. Estoy muy feliz porque hoy cumplo 32 años y vengo desde Chilchota, Michoacán, México. Desde a los 5 años he participado en festivales regionales, además de que mi misión es que mi música mexicana nunca muera. Y por eso vine a Tengo Talento, Mucho Talento. Esa noche fue mágica y tuve el honor de poner a los 4 jueces de pie. Ahora que salí en el show, estoy agradecido y bendecido por todas las muestras de amor y apoyo que he recibido de todas las personas de diferentes lugares. En estos días, mi mamá, Doña Chona, se puso mala, pero gracias a Dios ya la revisó el doctor y ya está en casa. Para esta semifinal, les estoy preparando a los jueces un rico regalito con todo el sabor de Chilchota, Michoacán. Esta noche quiero llegar a la gran final para demostrarles que México está donde tú estás. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche. Chilchota, sí, señor. Y Ana Bárbara de pie. Muchas gracias, Ana Bárbara, gracias. Tienes una voz. La verdad bien soy. Oye, escuché bien, hoy cumples 32 años. Así es, hoy cumplo 32 años. No, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Rafael, muchas ¿a poco 32, hijo? Así es. Estás muy correteado por terracería. Ay, llevan bien la cuenta. Estás correteado por terracería. Mira, Rafael, yo te quiero felicitar y gracias. Quiero mandar un abrazo grandote a toda la gente de Chilchota. Yo y como decimos allá. Chilchota y ranchos circunvecinos, porque todo el pueblo, literalmente, y lo sé de buena fuente, te está apoyando y está entusiasmado que estés en los... Amici, tu pueblo te apoya, si haces pan y todo eso, cumples años y no te apoyan. La verdad, yo las cosas personales las dejo a un lado. Lo que sí no puedo dejar pasar es que hiciste un acto bastante decente, que disfruté mucho y felicidades. Gracias, doctor. Gracias. Quisiera una cosa. Quiero también, bueno, agradecer a mi mamá que está presente. Señora hermosa, el día de ayer usted se encontraba en el hospital y ahorita está aquí apoyando a su hijo. Yo estoy enferma de mi corazón, de mis riñones, y le doy gracias a este jurado que ha permitido que mi hijo esté aquí. ¿Por qué te emociona tanto ver a tu mamá, Rafael? ¿Por qué? Porque ella siempre es la que más me ha apoyado. ¿Pero yo? Mucho. Y yo creo que una madre es el pilar fundamental de la familia. Sí.